Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar y vamos a empezar tocando algunos temas de los retos en los que veo que han tenido algunas dificultades. Listo, quería confirmar que todos me están escuchando y si están viendo mi pantalla también. Listo, Javier sí me está viendo, Camille también, Rebeca también, Ismael, sí, todos me están escuchando y todos me están viendo. Bueno, vamos a comenzar a tocar un punto sobre los retos con los que he visto que han tenido problemas. Llegamos hasta el reto 6, que correspondía a la segunda parte, el segundo reto. Y he visto que ha habido personas, estudiantes que han podido resolverlos y que han ido revisando y viendo cómo está la información. Pero en el reto 7 y en el reto 8 he visto que tienen mucha dificultad. Aparte de eso, existen dos retos adicionales que veo que no los han intentado todavía realizar, que eran parte de los retos anteriores. Entonces, esta vez no vamos a aumentar en materia, pero sí vamos a ir profundizando en cómo resolver los retos. Entonces, ustedes tenían el reto 2-3, que correspondería al reto 4-5-6-7, al reto 7. Listo. Esperen un momentito, por favor. Veo que sigo saliendo en la cámara. Ya, listo. Sí, parece que sigo saliendo en la cámara. Bueno, como les decía, para resolver cualquier problema de matemáticas, lo más importante es que no, hoy día no vamos a trabajar con GeoGebra, solo voy a comentarles sobre los retos, por eso es importante que ustedes vean lo que estoy haciendo. Les decía, cuando uno tiene que resolver un problema de matemáticas, lo más importante es entender el problema, ¿sí? Ustedes deben leer varias veces hasta estar totalmente seguros de que entendieron cuál es el problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el reto 7 decía: dado un cuadrado ABC, encuentre dos puntos P y Q. Ya cuando me dice que tengo un cuadrado, yo tengo que trabajar en GeoGebra de tal manera que dibuje un cuadrado, ¿sí? Si yo muevo el punto A, el punto B, y la figura cambia a rectángulo, a trapecio, ya estoy mal, ¿sí? Y estoy mal porque no estoy cumpliendo lo que se me pidió en el ejercicio. Entonces me dicen, dado un cuadrado, entonces tengo que dibujar un polígono regular, tengo que dibujar un cuadrado, no puedo dibujar cuatro puntos que en esta oportunidad parezcan un cuadrado, ¿sí? Porque si el momento que yo muevo un punto A o muevo el punto B y deja de tener forma de cuadrado, ya no estoy resolviendo el problema que se me planteó. Luego me dice que busque dos puntos P y Q. Los dos puntos deben estar el uno en el lado CD y el otro en el lado BC. Y para eso tengo el gráfico. Cuando yo estoy trabajando con GeoGebra, esos puntos deben estar ubicados en ese lado. No se trata aquí yo de que yo dibuje un cuadrado, que yo dibuje un triángulo y que esos puntos los coloque en esos lados, pero que el momento que yo mueva cualquiera de los lados, esos puntos cambien de forma, ¿sí? Entonces, esos puntos tienen que ser parte del cuadrado, no puede, y no solamente cualquier parte del cuadrado, deben estar sobre esos segmentos, ¿sí? Y luego, me pide la última condición, que el área del triángulo sea igual a la tercera parte del área del cuadrado.
¿Sí? Esto quiere decir que yo debo de alguna forma calcular el área del cuadrado, calcular el área del triángulo y garantizar que esa condición se cumpla. ¿Sí? Yo estaba viendo los ejercicios que ustedes habían hecho y no se cumplen esas condiciones. Es decir, si yo muevo el punto A o el punto B, dejan de ser cuadrados. ¿Sí? Si yo muevo otro punto, dejan de formar parte de la figura. Entonces, debemos cumplir las condiciones. Listo. Por favor, concéntrense en lo que estamos haciendo. Para los que llegaron atrasados, en esta clase lo que vamos a ver es algunos comentarios que tengo respecto a los retos. Inicié contando que ninguno de los estudiantes ha podido resolver el reto 7 y el 8. Yo creo que cuando ustedes leen un reto, deben leer varias veces hasta que entiendan exactamente cuál es el problema que están resolviendo. ¿Sí? Comencemos con el reto 7. En el reto 7 les pedía que dibujen un cuadrado. Cuando yo estoy en GeoGebra y me piden que dibuje un cuadrado, lo que yo debo dibujar es exactamente lo que me están pidiendo, dibujar un cuadrado. Ahora no es necesario que ustedes abran el GeoGebra, pero sí que vayan viendo lo que yo estoy realizando, ¿sí? Muy importante que ustedes vean lo que se está haciendo, ¿sí? Para que vayan entendiendo el problema, ¿sí? Si a mí me dicen dibujar un cuadrado, yo puedo dibujar un cuadrado por medio de segmentos. Entonces coloco un segmento, en este caso lo voy a borrar. Quisiera que me confirmen si están todos viendo, ¿sí? Y yo coloco un segmento de 2 unidades, por ejemplo. Coloco un segmento de 2 unidades, otro segmento de 2 unidades, otro segmento de 2 unidades. Y completo mi cuadrado con otro segmento de 2 unidades. A esto lo convierto como un polígono. ¿Sí? Es del reto 7 exactamente. Completo el polígono, pero si ustedes se fijan aquí, basta que yo mueva el punto A y ya deja de ser un cuadrado. Entonces yo no estoy cumpliendo las condiciones fundamentales del problema. ¿Sí? Por eso es muy importante que lean y lean el problema hasta que esté totalmente claro que han entendido qué es lo que se quiere hacer. Es muy diferente en este momento, por ejemplo, yo voy a dibujar un cuadrado. Si yo tengo que partir de un cuadrado, igual puedo poner cuadrícula, pongo un polígono regular y aquí coloco un segmento AB, 4 lados. Y yo sé que en este momento ya tengo un cuadrado, ya he dibujado un cuadrado. Y no importa cómo mueva yo los puntos A, B, siempre voy a tener un cuadrado. Entonces, si el problema a mí me indicaba que tengo que hacer un cuadrado, ¿sí? Y que luego debo tener dos puntos, P y Q, de tal manera que formen un triángulo. Entonces, ya sabemos que voy a tener un punto P, un punto Q, y que este debe formar un triángulo ¿con qué? Con el vértice C. Entonces, es muy importante que yo vaya entendiendo exactamente lo que quiero hacer. Y que este triángulo sea la tercera parte del cuadrado. Yo, por ejemplo, aquí yo ya tengo el área de mi polígono, el área de mi cuadrado, que es 9. Si yo cojo un punto y le coloco sobre un segmento, lo voy a colocar sobre el polígono, ¿sí? Pero a mí me interesa que, por ejemplo, aquí le coloco un punto sobre C y D. Si yo cojo este punto sin hacer nada y le muevo, voy a ver que solo se mueva en este segmento, entre C y D. Entonces, eso quiere decir que ese punto siempre va a ser parte de C y D, ¿sí?
nunca va a salir fuera de C y D. Esto es lo importante para que se vayan cumpliendo las condiciones, ¿sí? Luego, si coloco otro punto que se encuentre en cualquier lado del segmento B y D, yo también lo puedo ir moviendo, ¿sí? Y voy a ver que forma parte de ese segmento. Nunca voy a salir de ese segmento. Y en este caso, si construyo un polígono que vaya en estos tres lados, ¿sí? Yo voy a ver que este polígono ya ocupa la tercera parte de valor de mi cuadrado. O sea, el triángulo en este caso ocupa la tercera parte. Aparentemente, ahí estamos bien, ¿no es cierto? O sea, ustedes dirían, construyó un cuadrado y construyó un triángulo que tiene un área de la tercera parte, ¿sí? ¿Estamos correctos? No, no estamos correctos. Porque si ustedes ven, yo puedo aquí mover fácilmente el punto F y ya deja de cumplirse la condición. Ya mi área ya no es la tercera parte. Yo no he encontrado el punto F. Si yo muevo el punto A, ¿sí? En este caso sí se está moviendo y sí es la tercera parte, casi la tercera parte. Aquí no, es 2.99, casi la tercera parte. Pero si yo muevo los puntos, voy a ver que tengo dificultades. Pero ya es un primer paso. ¿Está claro para todos hasta aquí? Quisiera que si tienen alguna duda, me consulten este momento. Como les digo, es muy importante entender el problema, ¿sí? En este problema ustedes ya van a necesitar, como estamos trabajando con áreas, ya van a necesitar un poco más de investigación, ¿sí? Para que las condiciones se sigan cumpliendo. Si está claro, les voy a dejar una nueva pista. Para resolver esto, el área, tienen que investigar cómo calcular el área de un cuadrado, que la mayoría de ustedes ya han de conocer, es lado por lado. ¿Y cómo calcular el área de un triángulo? Entonces, lo que tienen es que definir cómo relacionar el área del triángulo en función del ejercicio al área del cuadrado. ¿Está claro? No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si tienen alguna pregunta, si está claro. ¿Sí? Vamos a ver el otro problema en el que tuvieron inconvenientes. Pedía que dado un cuadrado, y volvemos nuevamente, tenemos que dibujar un cuadrado y garantizar que sin importar cómo movamos los puntos, se mantenga como un cuadrado. Dice, dado un cuadrado, construir un triángulo equilátero de manera que sus vértices estén sobre AEF, E sea un punto del lado BC y F sea un punto del lado DC. Tomen en cuenta igual, como primera condición, construir un cuadrado. Después, construir un triángulo equilátero. En estos ejercicios, les repito, no se trata de simplemente dibujar, sino de ir encontrando condiciones que me permitan que siempre se mantenga como respuesta a las preguntas de mi ejercicio, ¿sí? Igual, yo podría construir un cuadrado y hacerlo tan fácil como, lo voy a colocar en otra posición al punto A, colocar mi punto A, mi punto B, cuatro lados, tengo un cuadrado. Y luego dibujar un triángulo, ¿sí? Entonces le puedo poner
Si quiero 4 puntos, le pongo un punto sobre el lado AB, un punto sobre C y D, y dibujo un triángulo. Coloco BD, AB, A y D. ¿Y he dibujado un triángulo? Sí, pero de hecho no es un triángulo equilátero. Estoy seguro que no es un triángulo equilátero. ¿Cómo me doy cuenta? Por los valores de los segmentos que tengo en la vista algebraica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Investigar primero, ¿cuáles son las condiciones de un triángulo equilátero? Lo que más me interesa a mí también es que ustedes aprendan a investigar, ¿sí? Si yo tengo que dibujar un triángulo equilátero, este triángulo debe tener todos los lados de igual tamaño y cumplir otras condiciones con el valor de los ángulos, con el valor de las bisectrices, con los valores de mediatrices. Si no sé qué es una bisectriz, si no sé qué es qué valor deben cumplir los ángulos del triángulo, investiguen. Para eso tienen Google. Estamos en una época en que el conocimiento está a nuestro alcance. No importa si yo este rato no me sé de memoria las condiciones de un triángulo, las condiciones que debe cumplir un triángulo equilátero en este caso, o un triángulo rectángulo. Pero yo puedo investigar. Y a partir de esa investigación, mi condición aquí es que este triángulo que voy a construir sea exactamente de un triángulo equilátero. Es decir, todos los lados sean iguales. Y no importa cómo yo mueva los puntos, es decir, si yo cojo y muevo en mi dibujo el punto A, no importa cómo yo lo mueva, siempre debe mantenerse esa condición. De hecho, en estos ejercicios es casi seguro que estos puntos interiores del E y el F, yo no los pueda mover luego de ninguna manera, porque solo va a existir una condición en la cual el triángulo es equilátero. ¿Sí está claro? Entonces, lo que debemos es cumplir esas condiciones. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no está claro, alguna duda que les quede. Igual, cuando vayan haciendo los ejercicios, lo importante es, entiendo el problema, y si entiendo claramente el problema, voy a saber exactamente qué tengo que llegar, a qué resultado debo llegar. ¿Sí? Cuando yo tengo claro el resultado al que deseo llegar, puedo saber si mi ejercicio está bien o está mal. Listo. Como ustedes recibieron el mail, la persona que nos calificó los trabajos en el club de GeoGebra tuvo dos inquietudes adicionales. La una inquietud fue, en el trabajo que nosotros presentamos, él se dio cuenta que había unos puntos que no estaban cumpliendo correctamente las condiciones del ejercicio. Entonces, en los retos 3 y 4, en los nuevos retos 3 y 4, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar, en el reto 3, qué condición del ejercicio no se estaba cumpliendo. Y yo les había puesto que hay unos puntos que están mal ubicados. Es muy importante que ustedes se bajen ese ejercicio, que fue hecho, si no me equivoco, por Tabata. Analicen qué pasa con los puntos. Les muevan a esos puntos y van a ver que la tangencia de la circunferencia se deja de cumplir. Pero aquí lo más interesante es que ustedes reconozcan dónde está el error y luego cuál es la solución del error. Para eso está el reto 3. Cuando uno aprende más es cuando revisa los trabajos de los compañeros y se puede dar cuenta dónde están los problemas. ¿Qué fue en lo que se equivocó? ¿Qué fue lo que hizo bien? ¿Qué idea tuvo para ir resolviendo el problema? ¿Y qué condiciones se deben cumplir? ¿Sí? De hecho, Joseph, como tú sí lo resolviste bien, va a ser más fácil darte cuenta dónde está el problema en el ejercicio que se te planteó. ¿Sí? Listo. Y luego tenemos el reto 4. Les voy a colocar el reto 4
para que ustedes lo puedan ver. Quienes resolvieron el reto 4, ¿sí? Quisiera que me confirmen si me están viendo la pantalla. Le voy a quitar la parte algebraica y le voy a dejar solo la parte del reto 4. Quienes resolvieron el reto 4, si se acuerdan, el reto 4 era construir una circunferencia que se encuentre a igual distancia de 4 puntos. Cuando resolvieron este reto, si ustedes se fijan, ya tenemos los segmentos, el segmento 1, segmento 2, 3 y segmento 4. Los segmentos se los podía ver en la vista algebraica, que eran del mismo tamaño. Y aquí, no importa cómo vaya yo moviendo los puntos, por ejemplo, si cojo el punto B, inicialmente fíjense que la circunferencia que nos pedían estaba 3 puntos fuera de la circunferencia y un punto adentro. Si yo lo muevo al punto B, van a ver que cambian las condiciones. Se ponen 3 puntos adentro y uno afuera, pero siempre manteniendo la condición de que los segmentos sean iguales. Como ustedes ven, no importa cómo yo mueva el punto B, los segmentos siempre van a ser del mismo tamaño. O sea, no se trata de dibujar una circunferencia y dejar 4 puntos a la misma distancia. ¿Sí está claro? Ahora, igual, siempre que lo mueva, voy a tener 3 dentro de la circunferencia y uno afuera, o 3 afuera y un punto adentro. Lo que nos plantean desde el Club de GeoGebra Iberoamericano es que hay otra solución en la cual 2 puntos están afuera y 2 adentro. Y lo que nos piden es encontrar esa solución. Es decir, en base a este ejercicio que ya tenemos una idea de cómo se lo resuelve, ¿sí? Lo que tenemos es que hacer ahora la condición de que 2 puntos queden afuera y 2 adentro, ¿sí? Entonces, tendrán que pensar un poco, pero es muy, muy fácil encontrar la solución. El reto nuestro es, hasta el 30 de enero, resolver ese ejercicio. Tenemos que tener 2 puntos afuera y 2 puntos adentro. Solo es cuestión de revisar un poco, imaginarse, practicar un poco y van a encontrar la solución. Aquí no se trata de que yo les dé la solución a los ejercicios. Se trata de que yo les pueda dar pistas, les puedo indicar si están bien o están mal, pero la solución la vayan encontrando ustedes. Sí, el reto este también lo hiciste tú, pero también con la misma condición. 3 puntos afuera y 3 puntos adentro. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Como les dije, esta clase iba a ser media corta. Nos quedan 2 puntos adicionales que son bastante rápidos. Primer punto, tienen del Club de GeoGebra, nos pidieron que hagamos dibujos con círculos, dibujos solamente con círculos. Este dibujo es totalmente abierto, pero es importante que ustedes lo vayan haciendo. Ahí sí pueden dibujar los círculos como quieran, ponerle colores, ponerles diferentes combinaciones, pero la idea es que vayan practicando ustedes la construcción de círculos. Y el otro ejercicio es crear un logo. Cuando creen el logo, sí, lo que plantean ellos es que solo sean círculos y circunferencias. O sea, dibujar círculos, pueden ser un círculo de color, o una circunferencia que esté dentro del círculo, una circunferencia que esté afuera, una que sea tangente, circunferencias de diferentes colores. Si quieren, pueden poner movimiento a los puntos de manera que se vayan cambiando los colores. Ya ahí queda la imaginación de cómo ustedes pueden hacer dibujos con círculos. La otra condición
el otro ejercicio que nos pidieron es realizar un logo del club, del colegio. El logo, si ustedes se fijan en cualquier logo, se pueden fijar en el logo del colegio. Lo importante del logo es que sea totalmente simétrico. Es decir, si yo lo agrando, lo achico, todo el logo cambia de tamaño. ¿Sí? Es importante que escriban algunas cosas. Joseph ya envió el logo del colegio, una G que estaba bastante simpática. Ya depende de la imaginación de ustedes. Pueden usar círculos, pueden utilizar polígonos para dibujar el logo. Lo importante es tener el logo, pero deben construirlo de tal manera que si yo construyo un círculo y luego construyo un polígono, el momento que mueva un punto cualquiera, ese logo no cambie de tamaño. Siempre tiene que parecer igual, ¿sí? No puede ser que yo mueva un punto y ya deje de ser un cuadrado y se convierta en un rectángulo, en un triángulo o en cualquier otra cosa. Recuerden que esto también tienen fecha máxima hasta fin de mes. ¿Sí? Hasta fin de mes tienen que enviar los logos. Los logos, aparte de enviarme a mí, tienen que subirlo. Dejen de conversar, por favor, y pongan atención. Los logos, aparte de enviarme a mí, tienen que subirlos directamente en sus cuentas del club. Si alguien no tiene la cuenta, me pide para yo verificar sus usuarios de correo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí todos los trabajos cuentan como tareas que nos van a servir para aprender más. No existe nada de lo que yo diga que no sea una tarea que no nos sirva para aprender más. ¿Tienen nota? Ya eso depende de su profesor de matemáticas. Yo le cuento a él todo lo que están haciendo y quiénes son los que están trabajando y quiénes no. Recuerden que ha estado Patricia aquí. Buenas noches, ¿cómo está? Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Sobre Khan Academy, voy a dejar de grabar para poder...